Acompáñanos. ¡Vámonos de aventura! Bienvenidos a la octava edición del Torneo Internacional de Pesca de Lobina en honor a Fausto García en este 2017 desde el municipio de San Pedro de la Cueva, en donde se realizó la inscripción. Muchos pescadores poniendo en práctica ya las inscripciones en línea, pero la mayoría prefiere hacerse presente a la cita del torneo en el día previo. ¿Por qué? Porque simplemente esto se convierte en una fiesta. Algunos de los que tenían tiempo sin verse aquí empiezan a saludarse de nuevo, y esta fiesta arranca desde el momento en que todos los competidores, principalmente los que vienen de fuera, llegan a San Pedro de la Cueva. Así que arranca la música, se pone en marcha el ambiente y los competidores empiezan a involucrarse al máximo con todo lo que ocurre en este municipio, que ya tiene estos 8 años de recibir a todos los competidores con los brazos abiertos. Novillo Bass Club otorga el presente reconocimiento a Fausto García por su gran trayectoria como pescador, sus contribuciones a nuestro club, por el gran aprecio que todos le tenemos, por su pasión, entrega y enseñanzas que comparte con cada uno de nosotros. Ahora que hable don Fausto, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos, a mis amigos, mi familia, al Lobillo Bass Club, al pueblo de San Pedro, a toda su gente. Muchas gracias, muy amable. Cada edición de este torneo de pesca organizado por Novillo Bass Club aquí en San Pedro de la Cueva y los alrededores está dedicado a una persona que ha tomado la pesca como una tradición. Hemos visto a muy buenos amigos que han sido homenajeados y este año les tocó a don Fausto García, que está con nosotros. Gracias. Y que pues nos va a platicar qué es lo que se siente recibir esta distinción, llevar una edición con su nombre en este torneo. Pues mira, primero que nada es un honor, ¿no?, que nuestros amigos, mis amigos del Lobillo Bass Club, que la gente haya opinado que lleva mi nombre, es un honor, es un agradecimiento. Porque están participando, yo creo que desde antes que empezaran los torneos. Sí, cómo no. Viniendo aquí a San Pedro, viniendo aquí al Novillo a pescar, ya hace de los 90 y tantos, 94, 95, por ahí. Muchísimas felicidades, ojalá que disfrute y que disfrute toda su familia este torneo, y sobre todo, pues que si hay chance, ¿por qué no estar levantando el trofeo? Ah, no, claro que sí, no, claro que sí, no, no, vamos a hacer la lucha, claro que sí, no, y muchísimas gracias, y aquí estamos para servirle. Gracias a usted, felicidades. Gracias, gracias. Muy bien, después de la bienvenida, ya vieron ustedes, platicamos con el homenajeado de esta edición. Ya están listos todos los competidores, están botando las lanchas aquí en un lugar muy cercano al pueblo de San Pedro de la Cueva. Se van a juntar todos por ahí, en este momento la ceremonia cívica, y despuesito se va a dar ya el disparo de salida para que todos salgan a buscar las lobinas más grandes y vean quién puede ser el que se corone este año. Por acá estamos viendo a buenos amigos dentro de la participación, entre ellos a César Rascón, que es el rival a vencer en esta edición. Lleva 2 años consecutivos ganando el torneo, así que todos los ojos están puestos por ese lado. Pero junto a él, ya saben, los norteamericanos siempre competitivos que se han inscrito. Desde ayer los vimos en la ceremonia, así que vamos a estar muy pendientes de los pesos que se presenten en este primer día. Vamos a platicar con ellos y les vamos a llevar todos los pormenores. Así arrancamos esta edición del torneo 2017 de pesca de lobina aquí en la pesca en la presa del Novillo, organizada por Novillo Bass Club. Así que siga a todos los detalles aquí en Outdoor Sonora. Antes de que se dieran en orden alfabético la salida de los pescadores en el primer día de actividad de este torneo, el reporte fue de 59 equipos inscritos. Saben ustedes que algunas lanchas van con solo un pescador, otras con dos, algunas otras con tres y hasta cuatro.
que vienen para competir, otros para divertirse, simplemente practicar y ser parte de la organización, de la fiesta, de la historia, de lo que significa la realización de este torneo aquí en San Pedro de la Cueva. Así que en total nos dieron 175 pescadores, los que salieron a toda velocidad a tratar de encontrar los mejores lugares el primer día de actividad. Aquí empieza toda la fiesta. También la estrategia, la competitividad. Y les decíamos hace rato, César Rascón ganó en 2015, ganó en 2016, los dos años con diferentes compañeros. En este 2017 llegaba con Rafael Muñoz a tratar de conseguir por tercera vez este torneo, que en sus inicios fue prácticamente arrasado por norteamericanos, pero la pericia, el trabajo, el estudio y la práctica principalmente de la pesca de lobina aquí en la presa del Novillo, considerada por muchos como una pesca complicada, y vaya que así lo dicen muchos de los pescadores, fue mejorando para todos los competidores de nuestro estado de Sonora, que se empezaron a meter en los primeros puestos. Así arrancamos Outdoor Sonora. Está muy chiquita. ¿Cómo va? Está atorado y me la desatoró. Aquí estamos de regreso, amigos, con todos ustedes desde la presa del Novillo en el municipio de San Pedro de la Cueva y sus alrededores, en el desarrollo de esta octava edición del Torneo Internacional de Pesca de Lobina organizado por el Novillo Bass Club. Hay que recordar que en esta competencia hay apartados para los niños menores de 15 años, es decir, se forma una categoría también para las mujeres. Hay otra categoría para los pescadores mayores de 65 años y también hay un torneo que va de una forma paralela al primer torneo, que es el del campeón estatal, y es el de los pescadores clasificados dentro de la Federación Mexicana de Pesca. Es decir, ellos están también buscando lugares para entrar a formar parte de la selección Sonora y, por qué no, de la selección mexicana también. Así que hay muchos ingredientes para poner esto muy espectacular y competitivo. Nosotros nos dimos a la tarea de acompañar a dos lanchas de participantes. Una, la pareja de César Rascón y Rafael Muñoz, y la otra, la de nuestro amigo Hugo Loera, quien estuvo también tratando de realizar las mejores suertes con la pesca para buscar los sitios y los buenos resultados, por supuesto. Esto es algo que a nosotros nos gusta traerles de una manera conservadora. Ellos, los pescadores, tienen sus secretos, buscan la manera de tener buenos resultados y mantenerlos para ellos mismos. Esto es algo muy importante en la pesca. Eso. Te dije, güey, en este bajito va a salir una buena. Se ve más grande. Dale, bueno. Y la caché en el aire, güey. Está
buena, güey. Rafa, Rafa. ¿Qué te dije que ganara lo vino, estaba demasiado grande cuando vino, güey. Bueno, prácticamente nos subimos junto con César y Rafa y también con Hugo y quisimos que ustedes probaran con el sonido ambiente también lo que es esta pesca de lobina, que se sintieran prácticamente con ellos arriba de la lancha y escucharan qué es lo que se dice en el momento de la acción. El calor, la temperatura ambiental empezó a jugar un factor importante aquí en este torneo y es por eso que César y Rafa decidieron llegar a pesar rápidamente las lobinas que traían para evitar que de alguna manera fueran a morir por el calor, y esto no solamente en detrimento de la lobina, sino también de su posición en el torneo fuera totalmente negativo. Llegaron con las lobinas vivas y los organizadores rápidamente estas lobinas las regresan hacia la presa. Sabemos que los ejemplares, sobre todo estos grandes, según nos platica la gente que conoce al respecto, muchos biólogos trabajando en estos torneos también, que tienen hasta tesis y doctorados relacionados con las lobinas, nos decían que buscan rápidamente la profundidad, las aguas frías, y todas ellas ahí se recuperan para después continuar con la reproducción. También nos ha tocado en otros años anuncios importantes sobre el trabajo de repoblación de lobina, la colocación de alevines en la presa, y todo esto buscando un trabajo a futuro que convierta la presa del Novillo, la presa Plutarco Elías Calles, en algo mucho más competitivo como en otros lugares del país. Es por esto que hay algunos pescadores que batallan muchísimo y tienen considerada la presa del Novillo como una presa complicada, pero hay otros que entran de lleno a la competencia, que ya de alguna forma le han tomado el modo. Y como vemos en estas imágenes, las lobinas que no llegan vivas no participan, y muchos con la cara de decepción intentando que estas lobinas pudieran contarles, pero de alguna manera los jueces estaban identificando todos los movimientos para decirles que esto simplemente no procedía. Así que trabajando contra el sol, llegaron algunos con cansancios, pero se cumplió con el primer día de actividad. Aquí están todos los participantes que llegaban ya a los últimos minutos del primer día de acción. Faltan 5 minutos para que se cierre el pesaje en el primer día de actividad y vean ustedes ahí cómo están llegando todos ya para meter las lobinas y meterse a la pelea directamente. Bueno, como ustedes vieron en las imágenes, tuvimos la oportunidad de estar en dos lanchas el día de hoy con nuestros buenos amigos César Rascón, ganador de los últimos dos torneos, y con Hugo Loera también, a quienes agradecemos la oportunidad de estar en sus lanchas, y vieron cómo se va desarrollando el torneo de manera particular, cómo se dan los registros a veces muy temprano, y de verdad que el día de hoy, este primer día de actividad, el calor pegó durísimo y empezaron a tener que funcionar mucho las estrategias para mantener con vida las lobinas, y vimos cómo algunas desafortunadamente no llegaron vivas al pesaje, y bueno, las caras de decepción de muchos de los participantes porque se les fue una buena oportunidad, pero el clima es una estrategia que hay que tener en cuenta al momento de participar en un torneo tan competitivo como este de Novillo Bass Club aquí en esta presa. Entonces, ya con la Novillo Tours, con Richard Fulkerson, con el Team Burton en primer lugar, así es como termina esta primera jornada, pero hay mucha historia que escribir con estos equipos que tienen arriba de los 5 kilos en este momento en cuanto al peso acumulado. Así que sigan con nosotros aquí en Outdoor Sonora, vamos a estar muy pendientes de esta parte final en el desarrollo del torneo. ¿Cómo has visto el torneo hasta el momento, esta primera parte, y qué crees que ocurra el día de hoy? Bueno, la verdad es de que ha estado un torneo muy competido, hubo muy buena participación, bastantes equipos, pero en realidad la pesca ha estado bastante difícil por el calor que estuvo haciendo ayer, sobreviva más tiempo dentro de la lancha. Pues mucha suerte el día de hoy aquí en la presa, que te diviertas, y nosotros vamos a estar muy pendientes de los resultados y más al ratito también de los premios. No, pues muchísimas gracias, y gracias por acompañarnos nuevamente este año por octava ocasión, y muy complacidos de que estén con nosotros. Con mucho gusto, suerte. Muchas gracias.
Escuchamos al presidente de Novillo Bass Club y después las lanchas salieron a toda velocidad con estas imágenes sensacionales de lo que nos ofrece la presa del Novillo. Como siempre les decimos, dese una vuelta porque este lugar tiene historia, tiene cultura, tiene gastronomía y mucha gente que lo va a atender. Cada vez que estamos en los torneos de pesca, en el hiking, en las actividades que realizamos en los alrededores de San Pedro de la Cueva, siempre nos gusta mostrarles algo de la historia de este sitio. Pero el día de hoy, que nos encontramos con aproximadamente unos 2.5 metros en el nivel del agua, abajo de lo que regularmente nos toca, tenemos la oportunidad de visitar los restos del cementerio de Tepupa, el viejo Tepupa de... Y de verdad para nosotros es sorprendente tener la posibilidad de poder ver esto, de poder ver los vestigios de la historia. Hay una de las tumbas de las aproximadamente unas 10, 12 que alcanzamos a ver aquí, que nos da una fecha nada más. El resto pues ha sido borrado. Pero bueno, esto es parte de la posibilidad histórica, cultural de visitar un lugar como la presa del Novillo. Nosotros seguimos en la actividad del torneo, pero no podíamos dejar pasar esto, así que se los presentamos también aquí en Outdoor Sonora. Pero regresamos a la acción del torneo, y es que en el primer día de competencia se había puesto muy, muy interesante, sobre todo la parte alta de la tabla en el pesaje con el equipo de Tim Burton, que llevan el mismo Jonathan Burton e Iván Burton. Ellos son norteamericanos que cerraron en el primer sitio, pero solamente le sacaban por ahí de 150 gramos a Novillo Tours, de Rafa Muñoz y de César Rascón, con quienes estuvimos abordando su lancha, y también el siempre competitivo Richard Fulkerson con Mitch Cummings y con el mismo Richard Fulkerson, un pescador senior que conoce de palmo a palmo la presa del Novillo. Ahí estaba el Agarrón en los primeros lugares, también la escuadra de Venenos Fishing Team se había metido durísimo a los primeros lugares, y es por esto que estábamos muy pendientes de todo lo que ocurría con cada lancha que llegaba, porque desde el arranque del pesaje, César Rascón había llegado con una lobina de 3 kilos 630 gramos y fue prácticamente lo que decidió el torneo cuando el tiempo se agotó. Bien, concluye la edición 2017 de este torneo internacional de pesca deportiva de Novillo Bass Club aquí en la presa del Novillo en el municipio de San Pedro de la Cueva, y César y Rafael consiguen el primer lugar. Estábamos contando los minutos para que concluyera, terminó, se cerró y son los campeones de este año. ¿Cómo te sientes, César? No, pues muy feliz, la verdad que no pensé nunca volver a ganarlo por tercera vez en compañía ahora de mi compañero Rafael. Rafa, platícanos un poquito de lo que fue este torneo. Ayer el golpe de calor les pegó a todos, pero ustedes empezaron a venir temprano a hacer una estrategia que nos llamó la atención desde acá en el muelle. Sí, efectivamente, ayer hizo bastante calor y estuvimos ahí batallando primero, pero luego ya se presentó todo bien y las primeras tres que sacamos vinimos a presentarlas. 3 años seguidos, qué bárbaro, a ver. No, pues la verdad que la primera vez que me tocó ganar, pues muy feliz y todo, y se empezó a decir de que no, pues que ir ganando el segundo, a ver si se puede, y que imagínate que fueras bicampeón, y me dio para ganarlo, y ahora pues hicimos lo mismo con el tercero, o sea, el tercer torneo, no, y que fueras tricampeón, y que la, no, que sí, y pues se hizo el trabajo. Sí, no, pegamos un gritote en el cielo, que de hecho otro compañero de una lancha ahí nos dijo, ustedes eran los que estaban gritando y nunca se fueron de ahí, dijo, no nos dieron chance, no, ahí nos quedamos, nos vinimos a registrar, volvimos al mismo punto. Pues Rafa, César, felicidades a los dos, qué bueno que consiguen el campeonato, felicidades. Muchas y gracias. A recibir los trofeos, ¿eh? Muchas gracias. Adelante. Y llegamos al momento de la premiación. Los galardonados, Manuel Castillo en la categoría infantil se llevó el primer lugar, 2 kilos 330 gramos su lobina. Diego Camus se llevó el segundo puesto. En la categoría femenil, el segundo lugar fue para Judith Delgadillo, quien presentó una lobina de 1 kilo 940 gramos. Y el primer lugar en mujeres fue para McChristy Corey, quien consiguió una de 1 kilo 970 gramos. En cuanto a los seniors, el segundo lugar fue para Jim Eller, 2 kilos 410 gramos su lobina. Y el primer sitio, el campeón, fue Richard Fulkerson. De ahí fueron premiados los 15 primeros lugares por equipos hasta llegar
a los ganadores de los tres primeros lugares, y el tercero fue para Tim Burton, de Jonathan Burton y Iván Burton, que consiguieron 10 kilos, 120 gramos acumulados, y es por esto que se llevaron su cheque de tercer lugar. En el segundo quedaron Tommy Schaap y Kevin Reed, los Bisbee Boys, con 10 kilos, 490 gramos. Se llevaron entonces su cheque y sus premios de segundo lugar, y después pasamos a la ovación para los campeones, con 10 kilos, 710 gramos, Rafael Muñoz Verdugo y César Alejandro Rascón, que consiguieron en esta octava edición del Torneo Internacional de Pesca de Lobina en 2017 el campeonato aquí en San Pedro de la Cueva. Llegamos al final de Outdoor Sonora. Gracias por su compañía. Como siempre, disfrutamos de esta octava edición del Torneo de Pesca Deportiva aquí en la comunidad de San Pedro de la Cueva. Los invitamos para que disfruten semana a semana de lo mejor del turismo de aventura. Yo soy Daniel Gastelum. Gracias y hasta la próxima. ¿Estás listo? Acompáñanos de aventura.